Pérez Abarca ya es titular de la Policía Municipal Cancún, a menos de una semana de la revuelta de policías que la expulsaron de las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Jesús Pérez Abarca rindió ayer protesta ante el Cabildo de Benito Juárez como titular de la corporación local. La titularidad en el cargo se oficializó en momentos de tensión dentro de la corporación, derivados de las denuncias por motín, sedición y ejercicio indebido de la función pública presentadas por Pérez Abarca contra quienes participaron en el paro del pasado lunes. Asimismo, presuntamente se adicionó una investigación federal contra 35 mandos medios y elementos de seguridad pública por su posible relación con el crimen organizado. La toma de protesta se llevó a cabo en la sesión extraordinaria del Cabildo realizada en el recinto oficial, 20 de abril del Palacio Municipal, que tardó en comenzar por la gran cantidad de ciudadanos que llegaron con la intención de ingresar a la sala. Sin embargo, no lograron su objetivo. Previo a la aprobación del nombramiento, los regidores destacaron la urgencia de recuperar la paz y la tranquilidad en Cancún y reconocieron que a Pérez Abarca, cuyo nombramiento solo recibió el voto en contra de la regidora, Niurka Saliba Benítez, le tocó bailar con la más fea. Además, Isaac Anik Salanis anunció su renuncia a la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública porque su titular, Clara Díaz, no convoca sesiones. En la misma sesión, el Cabildo rechazó la propuesta de aumentar en 5% el cobro del impuesto predial y el establecimiento de derecho de saneamiento ambiental, que sería de 20 pesos y se añadiría a lo que pagan los turistas por cada noche de alojamiento, enfocó. Sin embargo, la presidenta municipal, María Elena Lezama Espinosa, adelantó que seguirán adelante con las pláticas para constituir un fideicomiso sumamente transparente para el manejo de los recursos que se recauden por el cobro de ese derecho. Por último, se aprobó, de entre una terna, el nombramiento de Miroslava Andrea Reguera Martínez como titular del Instituto Municipal de la Mujer y de inmediato se le tomó protesta.